Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a Isabela se llama de Yabú. Esperando que ustedes se encuentren muy bien en este día sábado, que estén compartiendo, que estén al ladito de su amor. Y pues aquí les presento este segundo grupo. Este segundo grupo llamado Aromas Candentes. A la camita con los aromas candentes. Bueno, ¿qué les puedo decir? Estos aromas, casi todos los aromas que les voy a mostrar el día de hoy en este grupo número 2, lastimosamente son joyas perdidas. Victoria's Secret no las ha vuelto a crear. Pero miren, yo se las voy a enseñar con todo el corazón para compartirles en serio lo que yo me pongo por las noches. Cuando hay al ladito mío una persona querida, un hombre hermoso, precioso, ese amor, pues con estas fragancias uno les dice, hello, aquí estoy, dispuesta a todo. Bueno, de verdad espero que disfruten este video, pero antes de enseñarles estos aromas candentes para esas noches apasionadas, voy a explicarles un poco qué es lo que yo hago con mi cabello. Bueno, para comenzar, yo misma me corto el cabello. No es cosa de que no quiero ir y gastar dinero, no tiene nada que ver con eso. Bueno, yo vivo, como ustedes saben, yo vivo acá en los Estados Unidos y lastimosamente no he podido encontrar una persona que haga el corte de cabello que me gusta, que es en B, con la puntita ahí abajo. Mi cabello es súper grueso, súper largo, es súper bastante. O sea, si yo, déjenme decirles, yo me hago el pelo y si yo no me lo hago, yo parezco tal cual Mafalda. Que por aquí atrás la tengo a mi Mafalda, por ahí está, ¿ya la vieron? Pues yo soy igualita a esa muñeca, con el cabezómetro así. Algún día me les voy a presentar sin hacerme el planchado, pues no. Yo tengo una, miren, bastante cabello tengo. Por esa misma razón es tan difícil en este país encontrar una persona que sea, como quien dice, que esté experimentada con el cabello grueso de las latinas, con este cabello largo y grueso y que lo deje bien perfiladito. Ustedes saben cómo allá en nuestros países hay unas peluquerías hermosas que te dejan el pelo divino y bueno, no tenía la oportunidad, en serio, no he tenido la suerte de encontrar una persona que me corte el pelo bien. Pero bueno, así es, por eso he aprendido a hacerlo yo misma. No lo hago tan bien, chicos, chicas, pero ¿qué les puedo decir? Hay que hacer muchas cosas para poder sentirse bien. Pues y para yo sentirme bien, digo, no, yo mismo me lo corto y me queda bien. A veces no me queda bien. Pero bueno, me sigo concentrando en lo que es el tratamiento. Miren, yo no sabía que pues esta maravillosa alimento que es el huevo, pues no, el huevo de gallina, es algo espectacular para el cabello. Bueno, para comenzar, que este secreto de belleza no es mío. Bueno, yo creo que tampoco es de mi amiga, pero nos estamos pasando estos tips de belleza que son increíbles y la verdad no sabía, me lo pasó ella en una desesperación. Mi querida, hermosa y bella hermana, amiga, te envío un besote. Gracias por el secreto del huevo. Bueno, yo, ¿qué es lo que hago? Por aquí les voy a enseñar lo que hago. Voy a pasar un videito. ¿Qué es lo que yo hago? Bueno, bato el huevo. Y lo que ella hizo es ponérselo en todo el cabello. Pero yo solamente me lo pongo en las puntas. Y me lo lavo pues con el agüita caliente. Pero al último, ya en lo último, ya lo hago con agua fría y eso me resulta mejor a mí. Eso es lo que a mí me resulta, me deja el pelo muy muy limpio, muy bien, muy sedosito cuando utilizo este tratamiento. Lo hago cada 2 semanas. Al principio lo hice pasando una semana, pero ahora lo hago cada 2 semanas, 2 veces al mes, porque me di cuenta que, ¿saben qué?
ponerse una vez a la semana hace que te crezca demasiado. Disculpen que le estoy tocando el micrófono. Hace que este tratamiento te haga crecer bastante el cabello. Es algo increíble, de verdad les digo, les soy honesta, nunca pensé que este tratamiento te hacía hacer tan largo el cabello. Te lo hace, o sea, te crece el cabello con este tratamiento que, wow, te quedas admirada. Así que hagan la prueba, chicos, chicas, para mí es lo máximo, es un tip increíble. Háganlo, por favor, por aquí les dejo. Y otra cosa, que yo pues a veces, yo siempre ando con el cabello planchado y todo, pero ¿saben qué? Ustedes se ponen esa yema de huevo, el huevo batido en las puntas y queda maravilloso. Si quieres, no te lo lavas, te lo sueltas. ¿Saben qué? Queda muy bonito. Parece que tuviera pues un mousse o algo así. No me atrevería, pero en algún momento les salgo así. Para que vean cómo se ve bonito. Por aquí van a ver. Por ahí lo voy a poner un videíto. No estoy maquillada, chicos, chicas, pero pues así es. Tenemos que amarnos tal cual somos. ¿Sí o no? Maquillaje, sin maquillaje, somos hermosas. Más vale lo que tú eres por dentro que lo que se mira por fuera. Siempre es así. Siempre va a ser así. Tenemos que amarnos y pues nos tienen que amar de esa manera. Sigamos con el tratamiento. Les dejo aquí las imágenes. Y pues es un videito súper rapidísimo. No es de mucha cosa, pero chicas, es un tratamiento que lo súper recomiendo. Y antes de comenzar ya con mis cremas, aquí les voy a dejar el videito. Bueno, ya hicimos lo del cabello, déjenme decirles, háganlo, que no, miren, les va a encantar ese tip, en serio les digo, si quieren que les crezca el cabello, háganlo, 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 se lo súper, súper recomiendo. Bueno, y la vez pasada, en el último videíto, en el primer video, en la última parte, les mostré esta de aquí, la Rose Champagne, miren, le encontré la crema, saben que tengo tantas cremas. Cuando ya les dije, a mí me gusta algo, yo compro bastantes. Y este es el único par que me queda, pero es súper rico. Ojalá que alguien me diga que la tiene. Parece que nadie la tiene. Bueno, el día de hoy voy a comenzar con estos aromas candentes. Esos aromas que despiertan en mí esas hormonas. Y que, pues, por supuesto, estoy mandando esos mensajes a mi queridísima pareja. A mi hombre diciéndole, mira, aquí estoy y estoy dispuesta a todo. Y aquí estoy con esta preciosidad que se llama A Thousand Wishes de la casa Bath & Body Works. ¿Qué les puedo decir? Esto es algo mágico que te envuelve, que te atrapa en esta deliciosa, deliciosa fragancia que evoca besos, que evoca darte abrazos, que, ay no. Esto es algo delicioso, en serio, me encanta. A mí se me nota esa notita de champán que tiene. Tiene un montón de notas divinas. Tiene ese azúcar, de verdad. Es la champaña, el azúcar y el ámbar que se siente más en mi piel. Por aquí les voy a poner las notas. Pues a mí me encanta brillar por la noche. Pues una de las que brilla. Bota brillitos, me encanta, me fascina. ¿Qué les puedo decir? Yo ando brillando en las noches, ando que brillo con estos aromas. Me encanta. De verdad se las súper recomiendo. Es una de las que no, Bath and Body Works no la saca. Es deliciosa, me encanta. Para esas noches candentes, se las súper recomiendo. Esto sí me dura 6 horas y hasta 8 horas me dura. Es algo delicioso. La súper recomiendo. Siempre la encuentran. Está en la tienda y también está online. Se la súper recomiendo, chicos, chicas. Y sigo con estas preciosidades que es el Bombshell y el Bombshell Nights.
Yo lo tengo el perfume y el mist en el night, si tengo solamente la cremita en bubble shell, porque ya me he terminado las cremas y esto es lo que me queda de Victoria's Secret, les soy honesta. Dicen que el bubble shell night se parece mucho a lo que es el Eros de la casa Versace. No he tenido la oportunidad de percibir el Eros de la casa Versace, pero bueno, vamos a ver. Me despertó curiosidad. Vamos a ver, porque saben que me encanta esta fragancia. Esta fragancia me dura, este mist con la fragancia me dura en 6 horas, que no me parece mal. Está delicioso. Tiene un aromita como un poquito. Ay, no, me encanta, ¿saben? Está delicioso, chicas. Para mí esto es grosellas negras y notas amaderadas. Tiene muy poquitas notas, obviamente. Dice que las notas de salida son las grosellas negras, las notas del corazón tiene la dalia y las notas de base son las notas amaderadas. Por aquí voy a poner sus notas. Ya les digo, es algo delicioso, me gusta muchísimo para esas noches a donde tu cuerpo está agitado, deseando un abrazo, un beso, un calorcito de otra piel. Esto es fantástico. Chicos, chicas, la súper, súper recomiendo. Ya les digo, me puede durar de 6 hasta 8 horas y es algo divino para esas noches que ustedes ya saben, esas noches calientitas, a donde quieres estar abrazadito. Delicioso aroma, me encanta. Estés en la casa Victoria's Secret. Es una divinura, es una fragancia que sale con esta notita cítrica. Y pues, bueno, en mi piel se nota la nota cítrica y también sale la vainilla, el ámbar. Por aquí les voy a poner sus notitas. Me encanta, yo creo que es una de las fragancias que tiene, no sé, tiene un cierto como, algo como de ven, ven, aquí estoy. Yo me las disfruto muchísimo para ir a la camita, de verdad, pero cuando tengo esas noches pasionales, pues está perfecta. Me dura 5 horas. Yo les digo la verdad. Yo he pasado por Victoria's Secret últimamente, pero no me ha llamado la atención ninguno de los nuevos aromas. Yo estoy con estos aromas que me encantan y creo que me los tengo que terminar, pues obviamente me los voy a terminar para poder ir a comprar, porque si no, no, imagínense, tengo ya muchos, yo estoy con tantos aromas ya y digo, no, no, tengo que terminarme todo esto y entonces iré nuevamente. Les digo, he pasado, pero no sé, no me han gustado los nuevos aromas que hay, parece que ya no tienen esa misma consistencia que te atrapan, no sé, no sé, porque quizás a lo mejor hay unos aromas nuevos definitivamente que todavía no me llaman la atención, pero yo sé que algunas de ustedes sí. Cuéntenme, ¿cuáles son esos nuevos aromas que ustedes me dicen? Díganme, háganme conocer, por favor. Por cuál vía me voy, porque yo sé que hay muchos nuevos aromas que por aquí se los voy a poner, pero que no me han llamado la atención. Yo sigo con esto y ya les digo, tengo joyas perdidas, las tengo aquí conmigo y de verdad va a ser difícil cuando ya se acabe. Pero bueno, sigamos, sigamos. ¿Qué más les puedo decir sobre esta fragancia? Me encanta, de verdad, es una delicia, es algo encantador. Se parece a otra fragancia que es Vive la Juicy de la casa Juicy Couture. Yo con esa fragancia no sé por qué mi piel no dura nada esa fragancia. Yo prefiero tener estos mist que pues yo sé que duran 5 horas y me siento como que si dura 5 horas está bien, ¿no? Está bien lo que vale. Bueno, aquí estoy con estas dos preciosidades que es el Very Sexy y son los mist. Tenía la cremita, pero ya de tanta encremadera ya se me terminó. No, no estoy segura de que todavía haya así esta presentación porque estoy mirando en lo que es la web y me dice que solamente ya esto ya es algo pasado. Ojalá que siga habiendo esto, no lo sé. Por aquí voy a averiguar y les voy a poner si hay o no online.
¿Qué les puedo decir? Me encanta. Es un aroma que tiene esa frescura, pero a la vez tiene un toque sexy, déjenme decirles. Y tiene algo esta fragancia, no sé por qué, pero yo cuando me he puesto esta fragancia, porque a veces pues obviamente no me pongo solamente para ir a dormir estas fragancias, a veces ando con esto en la cartera y me estoy bañando de esto, me encanta muchísimo. Atrapa mucho, mucho. La gente te pregunta qué es lo que llevas, dime qué perfume cargas, qué rico que hueles. Y es esta, es el Very Sexy. Bueno, dice, tiene muy pocas notas, es zarzamora, clementina y orquídea de vainilla. Me encanta, yo aquí la verdad siento como algo picoso, como... Déjenme ponérmela porque esto es algo delicioso. Me dura 6 horas. Déjenme decirles, para un mix no está nada mal. Tiene ese, es algo, tiene esa nota cítrica que yo creo que, pues, la clementina, obviamente, tiene esa notita cítrica, pero también tiene como algo picante. No dice nada, pero divina. Se las súper recomiendo, espero que todavía haya online. Es algo delicioso para esas noches que tienes que estar abrazadita en tu cama con el calorcito del amor y ese roce de pieles. Esto queda divino. Divino, divino. Sigo con esta. De aquí ahora voy a comenzar con joyas perdidas, que yo creo que esto ya no hay en Victoria's Secret. Si hay, pues les pondré aquí arribita, por ahí en una esquinita les pongo si hay o no. Miren, este es el Love de Victoria's Secret. Tengo el perfume, tengo el mist y tengo la cremita. ¿Qué les puedo decir? Es un aroma que huele a limpio. Te sientes súper, súper fresca. Huele a limpio. No sé, tiene algo que hace como que te quieran dar un abrazo, así. Esto es una fragancia muy rica, me gusta. También tiene como, no sé, como atalcadita, como un talquito delicioso, huele. Está deliciosa, les digo las notas, creo que no tiene tantas notas. Dice que las notas de salida, enebro de Virginia. Las notas de corazón son chabacano, flor de albaricoquero y la base es flor del algodonero. ¿Qué les puedo decir? Me gusta muchísimo. Esta es una de las fragancias que me dura 8 horas, que si yo lo mixeo todo, crema, el mist y el perfume, me dura las 8 horas. ¿Qué les puedo decir? Me encanta. Yo les voy a poner por aquí si hay online o no. No creo que ya haya. Me encanta muchísimo, en serio. Es un aroma, no sé, un aroma limpio, delicioso. Hasta creo que, no sé, tú hueles esto y te da la impresión de que estás oliendo ropa limpia. En serio, muy deliciosa fragancia, me encanta. Miren esto, también es una joya perdida, es el Forbidden. Me encanta, chicos, chicas, es un aroma único. De verdad, me encanta muchísimo. Esto sí me dura las 8 horas. Las dos duran bastante, tienen una buena estela. Son provocativas. Este es un aroma provocativo, me encanta. Bueno, sí sé que tiene pera en sus notas de salida, en sus notas de corazón son el jazmín. Tiene ámbar y notas amaderadas. Ese ámbar y esas notas amaderadas hacen que esto sea precioso. Un aroma que incita, un aroma que seduce, un aroma, ay, no sé. Cada vez que me pongo esto me dicen, quiero abrazarte, quiero quedarme ahí pegadito contigo. Deliciosa, lastimosamente estas fragancias que les estoy enseñando ya no están en Victoria's Secret. Voy a poner por aquí si están online, voy a poner por aquí, vamos a ver, yo creo que sí las encuentran en Amazon, chicos, chicas, vamos a ver. Vamos a ver, yo por ahí les pongo la información. Es el Forbidden
de la casa Victoria's Secret. Por favor, si ustedes tienen alguna de estas joyas perdidas, cuéntenme, coméntenme cómo les va con ellas. Estos aromas para mí son seductores, son seducción. Tengo perfumes que les confieso, estos sí me pongo para estas noches, a donde hay ese cuerpeo. Les voy a decir, me encantan. Les digo, les confieso, esta es una de mis fragancias que amo, me encanta. Es el Dark Angel y es el Scandalous de lo que es Victoria's Secret. Me encantan muchísimo, se las estoy presentando aquí porque la verdad no creo que haya un mist. Ya me lo acabé el mist de este y yo creo que de este sí no tengo mist, siempre tuve la fragancia. Pero les digo, son aromas exquisitos que ya no hay en la casa Victoria's Secret. Los cuido muchísimo. ¿Qué les puedo decir? Me encantan estos aromas. Pues yo no tengo cremita. Tenía cremita de esta, pero ya me la acabé. Pero pues tengo esta crema que yo hago el mixeo de lo que es Intense de Victoria's Secret con estas dos. Bueno, así. La cremita con esta queda deliciosa y la cremita con esto queda delicioso. Esto para mí es un aroma divino, ¿qué les puedo decir? Es un aroma abrigador, tiene el frambuesa, peonía y praliné. Para mí es algo delicioso, ¿qué les puedo decir? Se le siente en mi piel, se siente el praliné más que las otras dos notas. O sea, se siente dulcecito, calientito. Está bien rica esta fragancia, les digo, me encanta, me encanta. Ya les digo, para esas noches de pasión, para ir a la camita, esto es delicioso. Dark Angel. Ah, la duración. Esto dura 7 horas y Dark Angel me dura 10 horas. Que la esposa me encanta. Las adoro. Está Intense también, que es algo delicioso. Tiene coco. Me encanta. Ya les estoy mostrando las últimas que son las que me encantan. Ya les voy a decir, bueno, el Dark Angel. Déjenme mostrárselo otra vez que no les dije. Esto es puro caramelo en mi piel. Súper, súper sexy. Sumamente sexy este perfume. Delicioso. Y tenemos el Intense, que ya les digo, las notas son divinas. Es ciruela, azafrán, corazón, manzana, notas florales, base, praliné, coco, salga, musa y almizcle. Esto es algo delicioso. Qué pena que, ¿saben qué? Ya no lo sacaron más. Si por ahí me lo ven, bueno, no sé, mejor dicho. ¿Saben qué? No estoy visitando mucho Victoria's Secret. Ya les voy a contar mi experiencia. El último les digo que me pasó en Victoria's Secret, porque ya no lo volví a visitar más. Tengo mis fragancias que pues obviamente se me acaban y voy a ir a comprar lo que haya, porque sí he pasado por ahí, pero nada me ha llamado la atención, les soy honesta. Pero no he vuelto a ir porque me pasó algo. Bueno, no es que me pasó algo grave, pero creo que ustedes lo han notado. Vamos a ver qué opinan. Bueno, y sigo con esta preciosidad, que tengo la crema y tengo el perfume, que esto también me lo pongo en la noche. Si bien es cierto, les dije que no me ponía perfumes, pero claro, estos perfumitos de aquí. Miren, tengo la crema y el perfume. Yo sí me los pongo para esos momentos pasionales, chicos, chicas. Sí, me los tengo que poner porque es algo delicioso. Este perfume es algo delicioso que me dura de 10 hasta 12 horas. Es algo divino. Miren, que lo tengo hasta con los polvitos. Ay, no. Una divinura de envase. ¿Qué les puedo decir? Me encanta. Esto es un aroma para mí, un aroma fresco. Si es para el invierno, porque está súper fuerte. Si es un aroma súper fuerte este que está aquí. ¿Qué les puedo decir? Me encanta. Un aroma que atrapa, un aroma que definitivamente incita para esas noches
a donde tú estás con las hormonas que dicen, aquí estoy, por favor. Me encanta, chicos, chicas. Divinuras, preciosidades de aromas que ya no están con nosotros. Y ojalá los vuelvan a sacar, ojalá que sí. Aquí tiene un montón de notas que por aquí les voy a poner, pero a mí se me siente lo que es lo cítrico, también se me siente todo lo que es estas flores, la violeta, azucena, peonía, naranja, toda esta combinación tiene bastantes notas de este perfume. Y también le siento las notas amaderadas, el abatonca y el sándalo. ¿Qué les puedo decir? Una fragancia que ojalá que alguien me diga, sí la tengo y es deliciosa. Deliciosa, deliciosa, de verdad, para esas noches a donde estás como, que quieres que te abrace, que quieres que te bese, pues esta. Deliciosa fragancia. Yo creo que la casa Victoria's Secret ha cambiado bastante. No quiero hablar mal, porque siempre pienso que son innovadores, pero sí siento que cambiaron bastante los productos. Antes compraba mis sostenes ahí, mi ropa interior ahí, pero dejé de comprarla porque el material que ahora estamos utilizando no es lo mismo, ya no es lo mismo. Los sostenes antes tenían una doble capa, si era transparente, era doble y era fuerte. Ahora ya no. Es algo que se puede romper muy fácilmente. Bueno, eso es lo que quería decirles. Igual me sigue gustando, igual voy por ahí, pero ya no compro, ya les digo, no compro sostenes, no compro los calzones, pero sí les compro los splash y todos los body. Miren, regresé aquí con esto. Ya no hay. Yo me enamoré de estos talcos, chicos, chicas. Miren, los tengo ahí, los conservo. Yo cuando quiero brillar me pongo también mis talquitos. Miren cómo viene. Ya no los van a sacar más. ¿Qué les puedo decir? Esto es una joya para mí, chicos, chicas. Me encanta, miren cómo brilla. Me deja brillosa. Ay, no, esto es algo divino, me encanta. Yo me pongo en las piernas. Es un talquito que huele riquísimo. Y esta es una de las fragancias que se llama Vixen. Deliciosa. Ya no las volvieron a sacar. También tengo esta. Esta de aquí. ¿Qué les puedo decir? Son deliciosas, son preciosidades. Este es Bombocheo. Este tiene el aroma de Bombocheo. ¿Qué les puedo decir, chicos, chicas? Estos son mis aromas. Estas joyas perdidas de Victoria's Secret que ya no las van a volver a sacar. Yo creo que ya no. De verdad que ya no. Por aquí tengo una más que se las quiero enseñar. Tengo esto que está aquí, es Victoria's Secret Paris, también lo tengo, pero no tengo la crema, es el perfumito. Y tengo el Bombshell Paris, que es la cremita. Por acá, los últimos, son joyas perdidas porque ya no las van a sacar más, espérenme un momento. Y tengo esta que es el Supermodel, que ya no lo van a volver a sacar, ya. Definitivamente nada, 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 ya no lo van a volver a sacar este perfume, pero me encanta mucho. Me dura solamente 6 horas, el mist me dura 4 horas. ¿Qué les puedo decir? Es una preciosidad de aroma. Yo es como que le siento aquí las maderitas, esa maderita dulce, está bien rico, bien original el aroma. Y bueno, yo creo que eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado. Qué pena que pues estoy enseñándoles estas fragancias que de verdad que me encantan, pero que lastimosamente ya algunas Victoria's Secret no las está haciendo nuevamente, no las está poniendo en stock otra vez, ya las dejaron de hacer. Y bueno, espero que hayan disfrutado de este video. ¿Qué les puedo decir para estas noches candentes? Estos aromas que se los comparto, que a mí son los que me encantan. Espero que alguna de ustedes tenga estos aromas. Y pues si los tienes, pues entonces a disfrutarlos. Bueno, espero que tengan una maravillosa noche. Espero que estén en la camita, abrazaditos. Y pues si están por ahí haciendo vida nocturna, espero que estén bailando apretadito. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que estén de verdad muy bien. Bendiciones para todos. Y nos vemos pronto.
próximo video. Bye bye.